¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos aquí al tablero. Hoy con Ernesto Ekaizer, quien nos va a contar más sobre el libro que ha publicado, Operación Jaque Mate. Y vamos a escuchar una serie de audios también de noviembre de 2014, en los cuales se puede escuchar al comisario Villarejo en su libro. Nos cuenta cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo. Lleva además por la cuarta edición, me cuentas, ¿verdad, Ernesto? Sí. Es una buena noticia. Cuatro ediciones ya, afortunadamente, y bueno, una buena noticia también para el derecho a la información y para que la gente conozca cómo funcionó el entramado de las cloacas en nuestro país. Vamos a poner uno de estos primeros audios que nos ha facilitado también justo Ernesto Ekaizer, donde se puede ver cómo se habla de algo que ya es famoso en nuestro país en esta campaña electoral. La foto protagónica hace ya varios años entre el candidato popular Núñez Feijóo junto a Marcial Dorado, un narcotraficante. ¿Os imagináis si fuera otro actor político el involucrado en un caso de narcotráfico que pudiera presentarse, postularse a unas elecciones generales? Tenemos en este caso, en efecto, a Núñez Feijóo, y vamos a escuchar una conversación que tuvo lugar en noviembre de 2014. La foto fue suya. ¿Con el narco? Todo el mundo creía. Yo. Primero, lo filtraron ellos. Ponía, no, que ponía la mano porque era la labio de silicona. La, como sea, la Cospedal, ¿no? La otra, ¿sabes? De Santa María. Sí, era pequeñita. Y yo le dije, este cuidado, tata. Empezamos a investigar un poco. Joder, la hija de la gran puta de Ana Pastor. Había sido ella la que había filtrado el tema de la foto. La Ana Pastor. Y le decía a Viri, a la mujer de Mariano, este, tened cuidado, este hoy se llama Moncloa. Este, cuidado con él. Atacándole a Alberto. Que hoy yo le dije, Alberto, ya estoy yo cuando hablamos cosas, me dice, Manolo, mándame un teléfono fijo que te pueda llamar. Ernesto, en este audio se acusa a Ana Pastor, la que fuera presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados, ¿no? de ser la que filtró esta fotografía de Núñez Feijóo con Marcial Dorado. ¿Qué contexto nos puedes dar sobre esta conversación y sobre esta parte concreta? Bueno, esta es una conversación relevante, es una conversación que está en el archivo de Villarejo, que no ha sido difundida. Yo la he comentado, he transcrito parte de mi libro, en Operación Jaque Mate, pero como siempre ocurre, estas conversaciones son más interesantes y tienen más morbo oídas que en el papel escrito. Manolo Medina González es un personaje muy relevante, es un hombre de más de 80 años ya, pero tiene uno de los bufetes más influyentes de Madrid. Sus cuentas más destacadas son Repsol, La Caixa, Iberdrola, Telefónica, cuentas que son cuentas estables y que generan muchos millones de euros. Y esta comida es una comida que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2014, dos meses después de la muerte de Botín. Medina ha sido abogado de Botín y prácticamente albacea de la familia. Es una comida que la gestiona o de alguna manera la promueve Adrián de la Hoya. Adrián de la Hoya es un tipo que conoce Villarejo en el 2014. Es un bon vivant cuya residencia, yo creo que en mi vida he conocido a nadie que tenga residencia fiscal en Stadt, en Suiza, que es una de las famosas pistas de esquí de la Jet Set. Y este es un hombre que conoce a Villarejo en el 2014 y hay un coup de foudre, es decir, hay un enamoramiento a primera vista. Adrián de la Hoya, Joy, como le llamaba Villarejo, pues es una persona que le aporta glamour a Villarejo, un glamour que este no tiene. Su estilo es un estilo, como todo el mundo puede escuchar a través de los audios, es un estilo tabernario. En fin, nada que objetar, es como es, tampoco imposta. Villarejo es como se presenta, tal como es. Y para Adrián de la Hoya también Villarejo es un personaje que lo fascina por todo el tema del terrorismo, el tema de la información, el tema de la inteligencia y todo eso. A él le parece importante. Entonces, lo que organiza Adrián de la Hoya es un almuerzo, como decíamos, el 5 de noviembre de 2014, para que Villarejo y Medina hagan una especie de joint venture, una asociación a riesgo compartido entre el bufete de Medina, que es un bufete muy importante en Madrid, y la corporación de empresas que tiene Villarejo. La idea es hacer, digamos, una monetización, que es el término que utilizan en la comida, de toda la información que tiene Villarejo a beneficio de Medina, de su bufete, y a beneficio de Villarejo. En este contexto es donde se habla de Feijóo, porque Feijóo acaba de venir a Madrid a una comida en Moncloa,
y la relación de Medina con Feijóo es una relación estrechísima. En realidad la relación de Medina con Rajoy es muy estrecha a través de una vía familiar, pero en particular su amistad con Feijóo es... veréis que si revisáis la hemeroteca, casi todas las presentaciones de libros que escribe Medina, que también escribe, ha sido policía, ha hecho la carrera de abogado en la policía, en Jaén, casi todos los libros los presenta Feijóo, curioso, ¿no? Tanto los que se presentan en Coruña o en Santiago como en Madrid. Y entonces lo que cuentan ahí es que Feijóo se lo quiere encargar en la Moncloa, que están haciendo una campaña contra él desde la vicepresidencia de Soraya Sáenz de Santa María, la pequeñita, como dicen, y que en realidad el tema es que han filtrado la foto de Roberto Dorado para cortocircuitar ya en el 2014 su carrera. Bueno, pues con este contexto, insistiendo, Manuel Medina, abogado de Botín, 2 meses después del fallecimiento del banquero, junto al comisario Villarejo, el corrupto comisario Villarejo, y Adrián de la Joya, empresario, afincado en un paraíso fiscal. Vamos a escuchar de nuevo este audio, esta conversación que tuvo lugar en noviembre, insisto, de 2014. Cuando la foto fue suya con el narco, todo el mundo creía... Yo. Lo filtraron ellos, ¿eh? No, que ponía la mano porque era la labio de silicona, la Cospedal, ¿no? La otra, ¿sabes? De Santa María. Sí, la pequeñita. Y yo le dije, cuidado, tata. Empezamos a investigar un poco. Joder, la hija de la gran puta de la Ana Pastor. Había sido ella la que había filtrado el tema de la foto. La Ana Pastor. Y le decía a Viri, a la mujer de Mariano, tened cuidado, este voy a echar a Moncloa, cuidado con él, atacándole a Alberto, que hoy yo le dije, Alberto, ya estoy yo, cuando hablamos cosas me dice, Manolo, mándame un teléfono fijo que te pueda llamar. Cuando... Bueno, vamos a ver la fotografía que en efecto se filtró y que, como decimos, ya es conocida. De hecho, la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado es parte ya de la prensa internacional. Quien está hablando de la que estáis viendo aquí, esta fotografía que tuvo lugar entre Marcial Dorado y el que hoy es candidato popular, Núñez Feijóo. Tenemos varios audios más que nos ha facilitado Kaiser. Hay uno más transcrito, insisto, en su libro, ya por la cuarta edición, para que podáis adquirirlo, en el que en Operación Jaque Mate nos cuentan cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo. Nos vamos con el segundo audio, también relacionado con ir a por Feijóo. Yo el otro día, además, tengo los mensajes. Yo lo que pasa es que le digo, oye, vente a comer conmigo. Pues me dice, voy a comer a Moncloa. Digo, esa mina... Examina lo que comen, porque van a por ti, te van a envenenar. Porque llega un momento en el que de verdad van a por ti. Si es que yo no he visto que vayan a por más gente que a este, si es que ya no tiene sentido, que es que lo están matando. Y es que le están atacando y las cosas más que van a salir de detalle. Mirando porque veías, para que veas que muchas veces ya tenemos que hablarnos, pues como los indios, con cosas... Porque yo sé que como esto no lo tienen controlado, pues seguro que me cogen, ¿no? Mira, al final no lo mataron. Bueno, es una forma de hablar, literaria, sí. De literatura negra. Efectivamente hubo movimientos contra Feijóo, eso no cabe la menor duda. En el Partido Popular ya sabemos que cuando llegan ciertos momentos importantes, pues el ajuste de cuentas es una realidad. Mirad lo que pasó con Bárcenas en su día, con el peligro que suponía Bárcenas y los papeles comprometedores contra Mariano Rajoy, de modo que esto es una realidad. A mí lo que me parece relevante de este audio, es un audio, aunque hemos hecho cortes, es un audio, es un solo audio para, sí, digo, para que completa. Nuestra audiencia no se aglotona. Es un audio del cual hemos extraído distintas partes porque es un audio muy representativo de la realidad política de noviembre del 2014. Es un audio que vamos a escuchar algunas cosas más estremecedoras sobre la muerte de Botín y cómo maquillaron la muerte de Botín, porque lo que tiene Medina es que, aparte de ser un personaje influyente, era el abogado de Botín, era quien lidiaba con los problemas judiciales del Banco Santander, que no fueron pocos, me refiero a los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC, en el Hong Kong Shanghai Bank en Ginebra, que a raíz de la lista Falciani fueron conocidos para las cuentas por el gran público, y probablemente uno de los máximos ocultadores fue la familia Botín, con 2.000 millones de euros allí. Tuvo que
hacer frente a una querella de la Fiscalía Anticorrupción que se saldó con un archivo. Ese archivo lo llevó el juez Fernando Andreu y Manolo Medina pues cuenta de manera muy directa sus negociaciones y en ese sentido nos da una idea, nos da una imagen de la Audiencia Nacional tal como la Audiencia Nacional es. Vamos a seguir escuchando los distintos extractos. Hay uno en el que nos cuentan que Feijóo es el futuro. Y en efecto parece que Feijóo es el futuro. Hoy es el presente como candidato del Partido Popular a estas elecciones generales. Allá vamos. ¿Qué está pasando al PP? El PP se está matando entre ellos. ¿Entre ellos? ¿Entre ellos? La golfa esta que hay al lado del tonto polla de la gafa y la barba. Está envenenando y a otros que quieren matarlo y lo están tratando de matar. ¿Alberto? Sí. ¿Quién dice? ¿La Cospe o la enana? Las dos. Sí, son dos payasas, son dos hijas de puta. Ya este por lo que quieren, ¿eh? Sí, Alberto es el futuro, ¿eh? Hombre, claro. No hay otra, ¿eh? Y va a seguir dando. Así lo dice Villarejo, ¿no? El comisario Villarejo. Alberto es el futuro, no hay otra. Sí, yo creo que es interesante que esto sea el noviembre del 2014. Estamos 9 años después, casi 9 años después. Veamos cómo es circular la historia, ¿no? Todos sabíamos que Feijóo siempre era un candidato impéctore, por así decir, y que estaba en carrera, eso no cabía la menor duda. Aunque él siempre se encargaba de decir que su futuro político seguiría estando siempre en Galicia. Pero lo que vemos es que efectivamente había un círculo de gente que estaba preparando su aterrizaje en Madrid y que ya entonces pensaba que Rajoy era un desastre. 2014, ¿eh? Es decir, estamos hablando de un periodo donde Rajoy llevaba 3 años, teníamos el caso Gürtel, teníamos el caso Instruyéndose, teníamos el caso Bárcenas, teníamos una serie de casos de corrupción, como pudieron ser más tarde la operación Lezo, la operación Púnica. Todo eso fue, de alguna manera, sedimentando. Pero ya entonces, Feijóo es el futuro, ¿no? Y algunos miembros del Partido Popular consideraron que también era un peligro. Pero Feijóo se sabe defender muy bien. Y en este caso, pues, gente como el comisario Enrique García Castaño, el famoso Gordo, que luego está enfermo, tuvo un ictus y ha sido exonerado en la operación Kitchen, la operación Cocina, de recuperación de los papeles de Bárcenas, y Gabriel Fuentes, que era comisario general de información y que fue el número 3 en la policía el 11 de marzo del 2004, cuando fue el atentado. Gabriel Fuentes es un personaje muy conocido. Lo llevó Medina a Galicia, a Santiago, a visitar al presidente de la Junta, el señor Feijóo, para recomendar a ambos ante Mariano Rajoy. Y en esa comida vemos cómo el propio Villarejo pues, se ofrece para defender a Feijóo ante quienes le están atacando, con información, dice él, decisiva para romper las piernas de cualquiera. No dice las piernas, pero yo he sido más delicado. Antes de pasar al resto de extractos, que tenemos unos cuantos más, voy a dar un turno de mesa rápido a todos los aquí presentes sobre lo que estamos escuchando, estas conversaciones que tuvieron lugar, insisto, en noviembre de 2014. Voy a empezar por Pablo Fernández. Bueno, yo creo que se pone de manifiesto de forma palmaria cómo el Partido Popular opera como una auténtica mafia y también creo que es significativo que el comisario Villarejo, el gerifalte de las cloacas, sea el valedor de el hoy candidato Alberto Núñez Feijóo. Esto sería impensable en un país verdaderamente democrático, que alguien que veraneaba con un narcotraficante de cocaína y que además cuando Feijóo era alto cargo en la Xunta adjudicó varios contratos a las empresas de su amigo el narcotraficante Marcial Dorado, que pueda ser candidato a presidir este país, pues a mí me parece inaudito y que demuestra los déficits democráticos que tenemos en España y que también demuestra cómo los medios de comunicación también se han encargado de blanquear la imagen del señor Feijóo, que en Galicia hizo unas políticas calamitosas de destrucción de lo público, de nepotismo, de enchufar a familiares, amigos, conocidos, ya a la cúpula del Partido Popular, y que, insisto, bueno, pues que veraneaba y se daba crema con un narcotraficante de cocaína, mientras en Galicia morían miles de jóvenes precisamente por la droga que le suministraba su amigo. Yo creo que es ejemplificante de cómo el Partido Popular es una mafia y su candidato a día de hoy es el amigo de un narcotraficante. José. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo estos días con la fotografía, pero sobre todo después de haber escuchado también estos audios, es el PP en estado puro, es decir, cómo funcionan, ¿no?
cómo utilizan todos los recursos habidos y por haber del Estado, legales o ilegales, para cumplir sus objetivos, ¿no? Unos, en algunos momentos, destruir pruebas que les puedan afectar como partido, en otras, intentar maniobrar dentro de su propio partido para intentar impulsar a unos candidatos respecto a otros, y sin lugar a dudas es muy llamativo, ¿no? Felicito a Ernesto por su trabajo y por el libro, y además después del el buen éxito que está teniendo también editorial. Es increíble, ¿no? Escuchar al señor Villarejo decir, bueno, que Feijóo y no hay otra. Y que 9 años más tarde todo el engranaje interno del Partido Popular nos ha colocado en bandeja precisamente a este señor, amigo de narcos y amigo de todos, todas estas cloacas que han venido operando desde hace ya todos estos años, para que sea el candidato a liderar el gobierno, el futuro gobierno de España. Es, sin lugar a dudas, es esperpéntico. Te pone un poco la piel de gallina el ver que haya personajes como estos que incluso puedan acariciar mañana, ¿no?, la presidencia del gobierno de España, ¿no? Pero hay que felicitar, insisto, a Ernesto Gueitze por el trabajo que ha desarrollado y evidenciar este tipo de información que lamentablemente no fluye con mucha profusión, ¿no?, en muchos medios de comunicación, ¿no? Estos días es verdad que en la campaña electoral ha aparecido la foto. Yo no sé si que filtró Ana Pastor, no lo sabía. También es curioso conocer estas cosas, ¿no? Bueno, también se habla, ¿no?, del vídeo famoso de las cremas, por ejemplo, de Cristina Cifuentes, que venía también difundido por parte del propio Partido Popular. O sea, que el Partido Popular, sí, su mayor enemigo es el propio Partido Popular. Bueno, tienen claro que ellos filtran. Su forma, su departamento de recursos humanos es muy eficaz, ¿no?, en este sentido, de cómo filtran a las diferentes candidaturas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que, en definitiva, los españoles no se merecen esto, y yo creo que espero y deseo que dentro de 4 días se le dé una respuesta como merece, ¿no? Algunos piensan que ya ganaron las elecciones y no saben que es que hace falta un paso previo, y es votar, y la gente tiene que tomar decisión. Ya lo veremos qué pasa. Voy con Mar. Sí, yo creo también, y me he quedado un poco, bueno, pues, como fuera de jaque, con esta esperpéntica situación que creo que, en resumida cuenta, pone la cara real del Partido Popular. No es sorpresa que el Partido Popular haya salido de muchos procesos de corrupción. Lo que sí es verdad, y coincido con Pablo, es un partido que actúa como una mafia, con una mafia sin escrúpulo, utilizando lo legal, lo ilegal y lo alegal para la consecución de sus objetivos. Y lo que me parece de verdad, que ni la democracia de España ni la ciudadanía de España se merecen un presidente corrupto como este, y sobre todo que ha tenido una alianza tan fuerte con un narcotraficante. Me parece también importante, al hilo de esto, gracias Ernesto por esto, porque esa información libre de la que decía el rey carece de verdad. Ahí vemos cómo es un eufemismo, porque esa información libre no la hemos tenido. Tenía que haberla tenido todos los ciudadanos para saber que no pueden votar a un señor que ha sido amigo del mayor mal que ha tenido parte de esta juventud en España y que ha arruinado tanta familia, tanta juventud y tantas casas. Creo que es una vergüenza que este señor, ya con esto que se ha salido, debería de tener la vergüenza de retirarse. Pero como forman parte de las cloacas, como están acostumbrados a ese ambiente de las cloacas y a esa mafia, creo que le va a echar cara, y los únicos que tenemos que echarle cara somos nosotros, para que el 23J no pise la Moncloa. Me voy con Marilyn Dos Santos y volvemos con el resto de extractos. Sí, bueno, además de agradecer el trabajo, también el poder tener el espacio de hablar de algo tan relevante, que entiendo que, bueno, que Canal Red ha tenido la exclusiva, pero seguro, seguro que mañana Ferreras, Ana Rosa, Susana Griso abren sus programas con esto y le dan toda la importancia y el debate que merece, como también se lo dieron a la foto de esa raya de cocaína que parecía ser que tenía Pablo Iglesias, pero al final resultó ser, o vaya, un neceser. Lo que, más allá de la ironía, y recalco porque me pasa muchas veces que luego me cae el hate por otro lado, lo que me preguntaría sobre esto, que bueno, que tendría mucho más debate, es cómo es que esto no penaliza electoralmente, ¿no? Y que tenemos que hacer esa reflexión. Nosotras tenemos desde la izquierda súper presente esta foto, y creo que en esta campaña, de hecho, se ha sacado muchísimo a relucir, en la prensa internacional también,
Pero lo cierto es que luego entre el electorado de derechas o los medios de comunicación no tiene ese peso. Nadie más está hablando de eso, a nadie le importa. Hay una, no solo normalización, sino lo que yo siento y cuando hablo con personas bueno, que quizás no son tan izquierdas como yo, es que me di cuenta de que hay incluso una especie de empatía con este tipo de delincuentes, porque cuando hay delitos o hablamos de delitos que tengan que ver con el dinero, incluso llegan a hablar de, bueno, es que el dinero corrompe, es normal cuando llegas al poder que entres en que te llegue a pasar esto, que cualquiera podría caer en la corrupción. Entonces hemos llegado como a un espacio, a un escenario en el que incluso el votante, incluso votante obrero, porque lo hay el votante obrero de derechas y el votante, el electorado en general de derechas, que no solo normaliza, sino que llega a empatizar y a entender o creer justificar en torno al sistema el que hagan esto. Entonces, para nosotras también es súper frustrante, o al menos para mí lo es, porque es súper importante, pero lo cierto es que luego a niveles políticos o de estrategia política, de comunicación política, no tiene el impacto que debería tener. No estamos consiguiendo que nadie cambie de idea o vea que Feijóo es un pésimo candidato a la presidencia. Y luego está también, pues por supuesto, ese doble rasero, ¿no? Imaginemos, si esta foto no hubiera sido Feijóo, hubiera sido Pablo Iglesias, vuelvo al director de esta cadena, pues evidentemente la historia sería otra muy diferente, ¿no? Pero sí, me parece como muy, como que demuestra mucho en qué punto estamos, ¿no? Y otra vez volviendo como al primer tema del programa, y eso casi ya cierra, cómo los medios de comunicación, el papel tan importante que tienen, primero de habernos vendido esa imagen moderada de Feijóo, y ahora pues seguir pues haciendo oídos sordos a lo que es la evidencia, ¿no? Y conseguir que se le vea como pues un ser campechano, como otros por ahí, ¿no? Muchas gracias, Marilyn. Y con esto nos vamos a ir con otro extracto más de esta conversación que tuvo lugar, insisto, en noviembre de 2014, donde se habla de la monetización y la jubilación del comisario Villarejo. Que te diga una cosa, Manolo. Eso no tiene precio. Te pido, por favor, y sabes, todos los temas de estrategia de inteligencia con la policía. Con la policía. Ah, sí. Bien. No, ya hablamos tú y yo. Vamos a ver. Lo dijimos sí. El gordo está aquí. Pepe está aquí. Que el gordo no hace no tiene, de la mitad. Vamos a ver. ¿Quién le? El gordo. Vamos a ver. A mí el gordo no existe. Bueno. Entonces, para mí el gordo. Entonces, escúchame. Bueno. Y el hielo de gente que va a con él. Escúchame, ese es un túnel. Madre. Escucha, ese es un túnel, ese tiene menos luz de un suburbio. Escúchame. ¿Cómo es posible? Escúchame, Manolo. Toda la parte de estrategia. Pepe. Ya hemos hablado tú y yo ya, ¿sabes? Lo comentamos. Entonces, pido por favor. Por lo que te necesite, ¿no? Pero sin ningún tipo de compromiso, ¿verdad? Porque. Y por los otros venden la burra o venden el abrigo antes que el secreto es no existir, hermano. Yo, mi eficacia es que poca gente me conoce las funciones que hago, da igual. Y la mejor. Y la mejor. Yo ya verás que por lo menos. No, no, no. Y una de las cosas que no sé si al final dice, o sea, nosotros con varios bancos, lo que hemos sido eficaces en el BBVA, en la CGBC y tal, es encontrar bienes de deudores en cualquier parte del mundo. Y ahí podríamos colaborar mucho. Sí, sí, hombre. Hacer un cambio. Yo tengo una infraestructura en todo el mundo, de verdad, de encontrar, vamos, he encontrado bienes en la Polinesia, macho. No te puedes imaginar. Y vamos a porcentaje. ¿Sabes, hermano, lo que siempre hemos hablado, cómo monetizábamos muchas cosas? Aquí está la monetización. Manolo, o sea, yo ya voy con eso. Yo te digo, mira, yo voy a echar una caña. Yo el año. Oye, porque con esta alianza. Perdón. Sí. Hasta luego, Pepe. Estaba entusiasmado ni te ha visto. Yo estaba. No, se me estaba poniendo dura. No es por lo que ha bebido. Ya ves cómo hablábamos de que
cómo monetizar las cosas, ¿no? Y hablaba de esta monetización. ¿Nos puedes explicar más, Ernesto, sobre este audio que acabamos de escuchar, el contexto, sí, la monetización? El contexto es el siguiente. El 22 de agosto del 2014, es decir, unos meses antes de esta comida, Villarejo, en una conversación con el secretario de Estado de Seguridad, el señor Martínez, Choco en la jerga, o Chisco, según cada uno, porque ellos tenían un código, como en las novelas negras, donde tenían sobrenombres. El gordo es Enrique García Castaño. Digo para la gente que probablemente no, cuando se referían anteriormente al gordo, se refieren a Enrique García Castaño, es el comisario Enrique García Castaño, que era el jefe de la unidad operativa de la Policía Nacional, la UCAO, es decir, el cuerpo especializado en intervenciones telefónicas, en contacto con la telefónica, con la compañía telefónica, y en seguimientos. Y todo lo que tenía que ver con artilugios en relación a eso. Esto es muy importante porque los jueces de la Audiencia Nacional, en particular, siempre tienen una relación estrecha con la UCAO porque el gordo pues, les facilita las cosas, en el sentido de que muchas de las actividades son ilícitas y, por lo tanto, contar con el jefe de la UCAO es, facilita mucho la actividad, reduce los tiempos en los cuales se pueden obtener determinadas autorizaciones. Y así funcionaba. Lo que pasa con Villarejo en ese momento es que Villarejo está en una competencia capitalista feroz en el mercado de la información y compite con el gordo, Enrique García Castaño, y con Gaby Fuentes, que además se dedican de común acuerdo, como socios, al mercado del suministro de información confidencial, íntima, información para extorsión, empresas. Todo tipo de información que, en fin, que las empresas compran para protegerse respecto de sus rivales, en OPAs o ofertas públicas de adquisición y otro tipo de actividades. Y esto es un mercado. Esto es un mercado que existe, es una realidad, como cualquier otro producto. Y es un producto caro. Y, claro, ahí están Gabriel Fuentes y Enrique García Castaño con sus contactos en la policía. Además, estaba Enrique García Castaño en activo. Con una parte de la tarta. Y esa parte de la tarta tenía que ver con Manuel Medina, porque su bufete es un bufete que tenía las cuentas de los principales bancos y empresas de este país. Y por lo tanto lo que le está pidiendo Villarejo a través de Joy es, oye, aparta un poco a Enrique García Castaño, a Gabriel Fuentes, y hazme un lugar, porque es que yo también tengo información y también puedo acceder, por ejemplo, esta película que le vende de localizar patrimonios ocultos en paraísos fiscales. Como vemos, es completamente falso que Villarejo utilizara estas empresas como cobertura de agente de inteligencia, porque, como además se muestra en otros vídeos, cuando hablan de la crisis económica, Villarejo dice, yo no tengo los accesos que tú tienes a la banca y realmente la crisis me ha golpeado mucho. Toda esa milonga de que Villarejo utiliza CENIT como corporación, como cobertura, y que además los jefes policiales que están por encima suyo están al corriente, todo eso es una patraña, una falsedad que surge claramente cuando uno oye estos audios. Lo que Villarejo quiere es una parte de la tarta y la comida está dirigida a conseguir una sociedad entre el bufete Medina Cuadros de Madrid y CENIT, la compañía de Villarejo, esa corporación que la ha montado y que desde luego no es una corporación del CNI ni autorizada por el CNI. Es una empresa de Villarejo que le ha permitido ganar mucho dinero, solo que ese dinero en este momento está bloqueado fuera de España por las investigaciones del caso Villarejo. Y entonces, en aquel momento, en el 16, yendo directamente a la pregunta que me hacías, en el 14, el plan de Villarejo que le cuenta a Francisco Martínez el 22 de agosto del 2014, en una larga reunión de trabajo, es que él ha pensado en jubilarse. Sus relaciones con el número 2 de la policía, que en la práctica es el número 1, Eugenio Pino, el director del Junto Operativo, no son buenas, y que entonces, ¿para qué desgastar esas relaciones? Se tenía que jubilar en junio del 16 y quiere jubilarse ya. Y además le explica que quiere dedicarse a reconstruir y su patrimonio, que lo ha tenido un poco abandonado, y entonces Francisco Martínez dijo, oh, puedes jubilarte si consigues hacerlo legalmente y todo eso, pero siempre que estemos de acuerdo en que seguirás trabajando para nosotros. Y Villarejo ahí demuestra lo que es, realmente. Le dice, es que yo estoy en esta causa. Él es un agente del PP. Él no es un personaje de las cloacas, olvidemos eso.
es un personaje del PP. Entre 2009, cuando conoce a Cospedal, se convierte en un confidente de Cospedal utilizando información que le pasa a su amigo José Luis Olivera, que es el jefe de la UDEF, que está investigando, comisario Olivera, a toda la operación de Gürtel para la Audiencia Nacional, para Garzón, que estaba a cargo del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, le pasa algunas píldoras, unos chismes, unos cotilleos de poca monta, y con eso él entra a la relación con Cospedal, porque él es amigo, él tiene o ha trabajado para a quien llaman el Pollas, es decir, el marido de Cospedal, el que luego va a ser marido de Cospedal, que es Ignacio López del Hierro. Y entonces, a través de esas píldoras que le pasa a José Luis Olivera, él se hace pasar ante Cospedal como que él está en la Gürtel, lo cual es falso completamente, y que entonces le puede ayudar a desactivar la Gürtel. Y a partir de 2009, esa relación, cuando gana el PP las elecciones en noviembre de 2011, se convierte en una relación todavía más estrecha directamente con el gobierno. Por eso participa él, no como mentor, sino como uno más, digamos, del Estado Mayor de la Policía, en la operación de recuperación de papeles de Bárcena, que se llama la operación Kitchen o Cocina. Esa es una operación que dura entre el 2012-2013 hasta el año 16, donde hacen una entrada y registro en el taller de restauración de Rosalía Iglesias, que es la esposa de Bárcenas, y donde aparentemente obtienen ciertos pendrives. La obtención, incluso, fíjate, de esos pendrives originó una pelea en la policía, porque el director adjunto operativo, Eugenio Pino, piensa también en su futuro, aunque también está cercano a jubilarse, pero tiene miedo que Villarejo se quede con esos pendrives o que los comparta también. Y él explica a García Castaño, que es el que ha hecho la entrada y registro ilegal en la casa de Rosalía, en el taller de restauración de Rosalía, le dice, es que, ¿cómo se te ocurre? Ni se te ocurra, porque el que tenga ese pendrive, el que tenga esa información, va a mandar mucho en este país. Es decir, el espíritu extorsionador, chantajista, está incorporado, corporizado en los altos cuadros de la policía. Por eso yo polemizo mucho con la palabra cloacas. Lo que ha hecho el PP es excepcional. Ha convertido el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y la Dirección de Asuntos Internos en una cloaca. Pero es desde arriba, no es el subsuelo. No son agentes que en un estado de descomposición del Estado, que podría darse, porque nuestro país evidentemente sufre un estado de descomposición, no cabe la menor duda, en el terreno judicial, en el terreno policial, cuadros que, por su lado, amagan y hacen determinadas operaciones contra Bárcenas, contra el independentismo, contra Unidas Podemos. No, no, no. Esto es una operación desde arriba. El Ministerio del Interior convertido en un ministerio pepero, en la policía convertida en pepera, en una rama del poder. Esto no se había visto nunca. Me dirá, el GAL es otra cosa, es otra cosa. Esto es una conversión orgánica del Ministerio del Interior a los intereses del PP, porque cuando tienes que atacar a Bárcenas, atacan a Bárcenas, y es uno de ellos. Me voy a ir, Ernesto, con el siguiente extracto en el que hablas, en el que se habla de la muerte de Botín. De hecho, en una entrevista te leía que decías cómo Emilio Botín muere en Italia, se le traslada en avión a Torrejón y luego a Santander. Es decir, que se habría simulado que la muerte del banquero Emilio Botín no se produjo donde se dijo que se produjo y se produciría en Italia. Vamos a escuchar este audio en el que en efecto se habla de todo esto. ¿Pero dónde murió? ¿En el avión? Yo no moriría en el avión, ¿no? No, moriría en el avión, moriría... En el hotel, y dijeron que tal, igual, lo llevaron ahí rápido. Entonces, ¿qué hicieron? Para evitar problemas tal, pues con los militares. Los militares tienen mucho compromiso con él por el tema de lo que le vendieron en la... en Boadilla del Monte. Sí. Le vendieron 100 o 200 hectáreas en Coronel ahí, que ese es su hombre de confianza, y yo lo he visto ir a comer con ellos y le consiguieron las 150 hectáreas que le hacían falta. Sí. Y eso estaba en el ejército, lo iba a vender y no iba a salir, y salió. Pero todavía tiene lío con Leopoldo Arnay, tú sabes, ¿no? Ese tema, ahí Leopoldo no supo hilar fino. Mira que yo, en su día, solo tú sabes que yo vivo en Boadilla, ¿no? Y se lo advertí, le dije, Leopoldo, que te vas a complicar la vida, ¿sabes? Porque se buscó la impunidad, se buscó al pensar que yo tenía controlado y tal, y ese tema, le va a doler la cabeza. Tú sabes que ahora mismo está volviendo todo, y va luego además Leopoldo Arnay se follaba una que la tenía con él, y
y la otra se cabrea y le dice mi paso largo y ha alargado todas las sociedades fiduciarias que tenía con botín, ¿no? Que tenía, que era fiduciario de botín, claro, tiene 700 kilos por ahí fuera, ¿eh? Un desastre, no recuerdo. Se lo he dicho 500 veces, pero no. Yo todo esto, mira, ¿eh? Qué bueno, me encanta. Es cuando le sale lo de su padre. Bueno, Ernesto, si nos puedes dar más contexto, porque bueno, es tremendo, o sea, que se haya simulado la muerte de un banquero en nuestro país y que la muerte se haya producido en otro país y que se haya trasladado aquí, o sea, si esto es cierto, estaríamos hablando, bueno, pues de un caso tremendo, ¿no? Pero esto lo dice nada menos que es quien prácticamente la albacea de botín. Claro, el abogado. No solo al abogado, no solo de la familia. Quiero decir que en otro corte lo explica más. Explícitamente, porque Joy, que es Adrián de la Joya, es un cachondo, digamos, entre comillas, para seguir su rollo, y le dice, pero vamos a ver, ¿este estaba momia o no cuando llegó? Y el otro le dice, sí, estaba momia, claro, ¿entiendes? Entonces, lo que hay, lo explica más en concreto lo que pasa. Lo que ocurre es que él está con su amante, que es una amante brasileña, esto lo sabían gente del Banco Santander, en Italia, había ido para un evento internacional del Banco Santander y muere allí. Pero como no quieren decir que muere allí, y además estaba acompañado de esta mujer que trabajaba en el Banco Santander y cuyo nombre se conoce y se dice en el audio, entonces simulan esto de que él muere en Madrid, en su casa, y hacen toda una construcción informativa y así efectivamente lo venden. El problema, digamos, es que esto muestra un poco, en fin, el modus operandi de la familia, ¿no? En un momento determinado todo esto surge porque Joy, Adrián de la Joya, le dice, oye, muéstrale los vídeos, los audios, los selfies a Villarejo, le dice a Medina. Y entonces Medina coge el teléfono y le muestra los selfies donde él se hace un selfie con el ataúd de Botín en Santander, donde no hay nadie. Entonces le explica, ¿no? Es que no, la familia llegó tardísimo. Yo era el único que custodiaba el cadáver, el ataúd. Previamente fue embalsamado a raíz de todo el viaje que hicieron desde Roma a Madrid. Y él cuenta así, y luego vino el jefe de seguridad y también se hizo un selfie, la familia, vamos, como si no hubiera pasado nada allí. Entonces, todo ese cuadro de descomposición es viscontiano, es casi viscontiano. Me refiero a las cosas que nos cuenta en alguna de sus películas Luchino Visconti, ¿no? Y me pareció interesante, aparte de contarlo en el libro, de que se oyera, porque muchas de las cosas que uno transcribe en los libros no tiene tanto impacto emocional, por así decir, como cuando lo oyes, ¿no? Me podréis decir lo que dice siempre Villarejo, o lo que se dice habitualmente cuando se escucha una cinta, ¡oh! ¿Quién resiste una conversación privada? Bueno, yo creo que mucha gente resiste una conversación privada, estos desde luego no. A pesar de lo que dices, de en efecto, el efecto que supone, ¿no?, poder escuchar estos audios, insisto en que el libro puede darnos también más contexto, ¿no?, sobre todo lo que aquí estamos hablando. Me voy a ir con el siguiente audio, y es que, en efecto, tenemos uno más relacionado con Botín y 2.000 millones de Suiza. ¿Qué sé? ¿Qué caja? Ay, ajá. ¿Qué caja? Eso todo yo lo sé. Sí. Este señor es la polla. Bueno, es un tío, no es el gordo, que se vende a cualquiera por 3.000. No, esto es otra cosa. Otra dimensión. Esto es otra dimensión, no. Y el gordo, cuando quiere algo, ¿a quién se lo pide? ¿A quién? A este señor. A este señor, que es el que le da la cobertura. Y el que le está salvando el culo. No te vende. Estamos. Entonces, ahora me da conmigo. No te decía. Yo el año pasado le hemos recuperado casi 2.000.000.000 al BBVA y al HSBC. Depende del porcentaje, cobramos el porcentaje, hagamos unos gastos de tal y cual, y luego
un 5, un 10%, tal, claro, es mucha pasta, cuando, ¿entiendes? Y se han quedado alucinados, de verdad. Por ejemplo, el este, ¿cómo se llama este? De Sevilla. No, el de Sevilla este que pegó muchos palos y que lo deja Portillo. Ah, Portillo. A Portillo le hemos encontrado 1000 kilos. El quinto coño. Sí, y eso tenía el BBVA. A ver, y ha llegado, ha tenido que negociar al de Prasa. A Pepe Romero. Que tal igual. Pon, al del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde nosotros podemos ser eficaces y podemos hacer un joint venture contigo. ¿Sabes? De decir, oye, mira, que tal igual. Oye, mira, aparte tal. García Castaño, el gordo. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Enrique García Castaño tuvo un, como sabéis, es público y notorio, tuvo un ictus y ha sido exonerado en la causa. Aparentemente es verdad, aparentemente digo, porque siempre uno tiene que tener cuidado, estos son muy escurridizos y tal, pero el bufete de abogados que regenta el señor Baltasar Garzón insiste que esto es así, que efectivamente el gordo está fuera de combate. Y es un poco el objeto de la ira de Villarejo, porque Villarejo siempre dice le ha ayudado. Ahí hay una crítica a la baja calidad moral. Villarejo sostiene que Enrique García Castaño se vende por operaciones de 1.000, 2.000 euros y que él juega a lo grande. Y en este sentido es interesante esa rivalidad en el mercado de la información, ¿no? Lo que pasa es que el audio que debíamos escuchar es otro, donde se habla de la operación de los 2.000 millones y cómo Manuel Medina consigue con el juez Andreu en la Audiencia Nacional que se archive la causa. Es una querella de la Fiscalía Anticorrupción por delito fiscal, obviamente, y se archiva después que la familia Botín paga 200 millones de euros, que es considerado una cantidad importante. Estamos hablando de 2.000 millones de euros, ¿eh? En fin, estamos hablando de una cantidad que se liquida con una... Con una declaración complementaria de 200 millones, cuando realmente se podía haber investigado hasta el fondo y conocer más. Allí la Fiscalía se contenta, el juez está trabajando directamente para la familia Botín y Medina nos cuenta cómo habla con el juez y cómo en un momento determinado el juez Andreu le promete que se va a archivar. Y entonces ahí Medina se queja y dice, sí, pero Andreu no cumplió, porque me dijo que se iba a archivar y luego me mandó un mensaje diciendo que no se podía archivar porque la Fiscalía Anticorrupción pedía que prestara declaración la familia. Fíjate la dirigencia revolucionaria, José, que pide la Fiscalía Anticorrupción. 2.000 millones que declare Botín, su hija Ana y otros. Y entonces dice, y entonces Andrés me contó, dijo... Me explicó, dice, bueno, yo les admito la diligencia de declaración y bueno, y una vez que vengan a declarar, luego lo archivamos. ¿Eh? Y aún así consideró que Andreu no se había portado del todo bien y eso lo cuenta en detalle. Bueno, pues mañana escucharemos ese extracto, ese audio donde se habla del juez Andreu y seguiremos de cerca también todo lo que nos ha comentado Ernesto de Kaiser. Aquí tenemos además el libro recomendado, 4 ediciones ya, Operación Jaque Mate. Así que, Ernesto, muchísimas gracias por, bueno, por facilitarnos estos audios. A vosotros creo que son unos días decisivos y es importante que la opinión pública conozca todo lo que pueda conocer. Lo que gente como Silvia Encharrondo en Televisión Española hizo posible el lunes, que le ha generado un doble ataque que a mí me gusta denunciarlo así, como doble ataque, por un lado, por el lado del Partido Popular, obviamente, por razones obvias, porque los ha desnudado, pero sobre todo también por periodistas afines o no al Partido Popular que han tenido la osadía de decir que hay demasiado protagonismo por parte de una periodista que simplemente en una entrevista ha hecho su trabajo. Simplemente ha hecho su trabajo. No se amilanó. Feijóo mintió deliberadamente varias veces cuando Pedro Sánchez le dijo que mentía sobre el tema de las pensiones y la subida de las pensiones. Y 7 días después siguió sin corregir, mintió ante Silvia Encharrondo el lunes y Silvia Encharrondo se mantuvo firme y fue solo después cuando hizo una explicación manipuladora también, sin pedir disculpas, como dijo que le iba a pedir si en efecto ya tenía razón. Hizo una intervención manipuladora y luego ya, en una tercera oportunidad, dijo que había cometido
no una mentira, sino una inexactitud. Una inexactitud. Esto es lo que decía, en efecto, Núñez Feijóo. Me voy a ir con Dina Buselham, quien, hablando justo de honestidad periodística o no, nos va a hablar de un ejemplo que no precisamente comulga con ello. Dina, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puedes contar? Buenos días, Sergio. Pues sí, muy al hilo de lo que estáis contando, de las cloacas y de la pata económica y también política, pues hay también la pata mediática, que es clave en todo esto. Y precisamente hoy pocos medios se han hecho eco de cómo el Ayuntamiento de Madrid, en manos de José Luis Martínez Almeida, ha duplicado su inversión en publicidad a Estado de Alarma, el pseudomedio de Javier Negre. Concretamente, este pseudomedio, EDATV, vinculado a la ultraderecha, recibió en 2022 más de 22.145 euros procedentes de 12 contratos de publicidad del Ayuntamiento de Madrid. 12 contratos. Esta cifra contextualizada supone que la alcaldía de la capital española multiplicó por 2 su inversión a la web de Negre respecto al año anterior, cuando destinó 10.435 euros. Según datos del portal de transparencia de la Administración Pública, solo en el primer semestre del año pasado, gracias a las partidas del organismo liderado por José Luis Martínez Almeida, EDATV se embolsó la misma cantidad que en todo el año 2021. Regar con dinero público a medios ultras afines a la derecha no es ya ninguna novedad. Además, son precisamente estos medios ultras los que, a cambio de estas subvenciones con dinero público, sirven de altavoz a Partido Popular y Vox. Un altavoz que amplifica, pues, los bulos, la mentira y la manipulación. Y bueno, pues hay todavía quien piensa que los medios no son un actor político fundamental con todo lo que estamos viendo. Solo hay que ver además la importancia que la derecha le da a este asunto y cómo se empeñan en que la prensa, pues, sea un poder servil a sus fines políticos y económicos. Y por cierto, esto de Almeida que decía no es nada nuevo. Incluso el propio Feijóo, en su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, regó con dinero público a muchos medios afines, entre ellos también a EDATV. Según publicaba recientemente el diario Público, hace apenas unos días, Feijóo pagó 50.000 euros de la Xunta de Galicia a la tele de Javier Negre, justo antes de que Feijóo aterrizase en la política nacional como líder del Partido Popular. Bueno, pues esto es lo que nos espera si Feivox consigue llegar a la Moncloa, Sergio. ¿Qué tanto nos puedes hacer de las noticias básicas de hoy que van a tener lugar después del tablero? Pues hoy en Noticias Básicas arrancaremos precisamente con esa serie de audios de una conversación entre Adrián de la Joya, Manuel Medina y Villarejo, donde hablan, pues, entre otras cosas, de la famosa foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado. Esta mañana, pues, Ernesto Kaiser ha estado comentándolo en el tablero y en Noticias Básicas seguiremos ampliando esta información. El resumen es que Villarejo protegió a Feijóo. Por otro lado, también hablaremos de las mentiras de Feijóo, porque en Político, uno de los diarios de referencia de la actualidad política mundial, se preguntan quién es ese tipo que pretende gobernar España y que miente desde hace décadas ocultando la estrecha relación que tiene con el narcotraficante gallego con el que se paseaba en yate. También daremos voz a 140 asociaciones que reivindican en el aniversario del golpe de Estado franquista un voto antifascista, este 23J, que evite que este país retroceda de nuevo a los tiempos de las sombras. Nos iremos también en internacional a Lima, Perú, donde una multitudinaria marcha amenazada por la violencia del ejército y la policía de Dina Boluarte pide la dimisión de la presidenta y la convocatoria electoral. Y como siempre, acabaremos con Willy Beleta, nuestro reportero, que ha acompañado a las compañeras de Femen a una protesta frente a la sede del partido color verde moco. Todo esto en Noticias Básicas a las 3:30, como siempre aquí en Canal Red. Muchas gracias, Dina. Ernesto, quería hacer un comentario final. Cuéntame, Ernesto. Sí, en relación a lo que mencionaba Dina sobre el tema de que Villarejo protegió a Feijóo, pues precisamente aquí simplemente oímos a Villarejo decir que le parece muy bien Feijóo, de modo que ahí no podemos deducirlo, pero es efectivamente que protegió a Feijóo por una orden del Partido Popular, y eso ocurrió en las elecciones gallegas, las elecciones del 2012, esas elecciones donde se presentaba Mario Conde compitiendo con un partido propio, hizo una campaña muy intensa en Galicia. Y entonces, a raíz de esa campaña, se le pidió desde el Ministerio del Interior a Villarejo si podía hacer algo con medios. Él colaboraba de verdad, como si fuera un periodista más, con la revista Interview. Por eso, finalmente, la revista Interview le aportó, a través de dos periodistas que se sentaron en el banquillo en su día, el famoso pendrive con la tarjeta del teléfono de Dina Buselham robado.
Y él entonces dijo que sí, que claro que podía colaborar. Entonces publicaron en la revista Interview una portada. En la portada de Interview, con ocasión la semana que se producían las elecciones en Galicia, una foto con Mario Conde y una finca suya y una serie de informaciones sobre operaciones ilegales, ilícitas de Mario Conde. Tuvo mucho impacto. Y Villarejo siempre, en la conversación que digo del 22 de agosto del 14, le explica a Choco, Chisco o Francisco Martínez, le explica, quizás nos pasamos un poco, pero la orden era darle mucha leña a Mario Conde porque podía quitarle la mayoría absoluta a Feijóo. Pues nos quedamos con esto, Ernesto. Voy a pediros un titular final. Siempre cerramos el tablero con un titular sobre cualquiera de los temas que hayamos tratado hoy en el tablero. Para Ernesto le voy a dejar justo un titular sobre su libro y sobre lo que ha ocurrido, bueno, pues con estos audios que hemos podido escuchar. Y para el resto, sobre el tema que prefiráis de todos los que hemos tratado en el día de hoy. Empiezo con Pablo Fernández, tu titular de cierre. Pues para continuar avanzando en derechos y libertades, para construir un país más digno, más justo y mejor, para frenar a la mafia y a la barbarie, el 23 de julio hay que ir a votar con alegría, con rabia, con convicción, con esperanza, con la nariz tapada, pero hay que ir a votar a Opciones de Izquierdas. José Cepeda. Pues siguiendo la línea, quedan 4 días solo y nos jugamos mucho. Así que en estos 4 días, no te lo pienses, hay que votar y votar con fuerza. Marilyn Dos Santos por videoconferencia. Sí, o sea, coincido con mis compañeros. Este 23J, las que podéis votar, por las que no podemos, por las que esperan que el resto lo haga por ellas, votad feminista, que es votar antifascista. ¿Cambroye? Sí, pues yo también creo que de todo esto saco una conclusión. Aparte de la barbarie, aparte del retrato de una banda de malhechores que ha contado con la cobertura institucional de un ministerio, creo que también las mujeres tenemos algo que hablar de aquí. Son tíos que hablan más chirulos, los que son malhechores, más chirulos que en el discurso hablado son despreciativos, incluso hasta con las mujeres. Y por lo tanto, digo como mi amiga Marilyn, las mujeres tenemos mucho que decir en este país para parar al fascismo, para parar también a este machismo y a este patriarcado. Salgamos todas el 23J a votar izquierda. Ernesto Kaiser, titular. Bueno, yo estos días estuve destacando el papel de Silvia Inchaurrondo en la democratización de la prensa española y en el papel que había jugado. Y Silvia me ha agradecido, nos conocemos hace muchos años, y entonces le contesté, no me tienes nada que agradecer, ha aparecido ante mí un ángel y no lo pienso soltar. Lo que quiero decir es que sigamos en las horas que faltan, hasta el día 23 de julio, hasta la jornada de reflexión, con la orientación trazada por Silvia Inchaurrondo, que la prensa, en este paréntesis que tenemos hasta el día 23, cumpla el papel que debería cumplir y que ya hace muchísimos años ha dejado de cumplir en España. Que le hagan caso al rey.